pesar de haber perdido la primera final, sabíamos que íbamos a dar vuelta. Y yo tengo una anécdota con mi compañero de habitación, que es Marco Minetti, y le pregunté qué hubiese sido, qué sería salir campeón con nuestro club, y él me dijo: quede tranquilo que mañana salimos campeón y vas a ver lo que se siente. Y ya cuando me contestó así, fui con una confianza terrible, porque era lo que soñábamos siempre de chiquito. Si bien yo estoy en el 2012 en el plantel este, siempre tuve buenos grupos, y ese grupo fue justamente el que más me ilusionó para cumplir un sueño propio y de toda la ciudad. Así que lo disfruté mucho, y dentro de la cancha, gracias a Dios, me tocó entrar por una desgracia de un compañero, pero lo disfruté a full, y dentro de cancha sabía que sí o sí dábamos la vuelta acá. Y bueno, gracias a Dios, como te dije recién, cumplí el sueño, y hoy por hoy disfruto estar en la división.